porque sabe que es un momento fundamental del partido. Al servicio Mari Carmen Villalba, ese paralelo que juega Lucía, más de Nuria, que había hecho ese golpe maravilloso, esa bajada increíble. Lucía buscando a Mari Carmen, arriba el globo de Mari Carmen Villalba, más de Lucía, castigando precisamente a Mari Carmen. Se le queda a Zazu. Más de Zazu. Y de Lucía, cargando de nuevo sobre Mari Carmen, se saca ese golpe de revés. La bola pega contra la reja le paga a Lucía Sainz. Y ahora sí que parece que han encontrado las sensaciones. Veremos a ver si puede ser uno de los puntos de inflexión del partido. La bola de oro. Va a estar Lucía Sainz al resto en este punto de oro. No, no han pedido revisión, se ha quedado en esta ocasión así. Pues vamos a ver. Porque se le queda a Yanuria Rodríguez, que carga sobre Zazu. Veremos a ver si la levanta. La baja Mari Carmen Villalba, que le quería cambiar el ritmo. Lucía tuvo que incluso ponerse de cuclillas, enviando ese globo buenísimo hacia el fondo de la pista, más a la esquina, Mari Carmen. La respuesta, Zazu, mete la pala, responde también una vez más. Nuria Rodríguez ejecuta ese globo, se le queda a Lucía, veremos a ver si lo quiere matar. No, más, hay que seguir por el paralelo, ataca Nuria. Envía hacia el fondo de la pista. Momento de 3-0, responde Mari Carmen. La reja estuvo a punto de pagarle a Lucía, tirando de reflejos también Mari Carmen. Se le queda a Zazu, que lo puede machacar. Juego contra pared, viene Lucía. La respuesta de Mari Carmen, más de Mari Carmen. Zazu, que ahora sí consigue definirlo. Zazu que coloca el 3-0. Zazu que mete esta bola de oro en su bolsillo. Incluso el semblante es otro. Sí, obviamente, están conectadas ya están serias, están gritando Zazu, pero están concentradísimas, súper atentas. Fíjate que cómo están consiguiendo mantener la hegemonía de la red, ¿no? De mantenerse, y si les pasan con un globo, vuelven otra vez a hacer contraglobo y enseguida están en la red. 4-1, se precipitó un poquito Mari Carmen Villalba, no se habían precipitado toda la primera manga. Que a lo mejor al principio estuviera fría, tuviera molestias y de ahí a que tuviera esos errores o esa... Puede ser, ¿eh? Fíjate que no lo hemos comentado, pero... Haya comenzado fría, le haya costado, porque es cierto que, lo hemos dicho antes de empezar el partido, Zazu es una jugadora que te deleita con golpes absolutamente bárbaros y a veces tiene algún error de precipitación o no forzado precisamente por intentar cerrar los puntos. Pero es cierto que en la primera manga es que no había encontrado las sensaciones y quizás ahora... Que ya está en calor y que el hombro ya está en temperatura. Puede ser. Es uno tras otro, sí, es verdad. Puede ser perfectamente. Si termina ganando, pues te lo preguntará Soraya, por supuesto. No sé si terminará ganando, lo que sí es que vamos a tener tercera manga porque, vale, esto se lo han terminado llevando Zazu, Soro y Lucía Sainz.